Hola, buenas tardes a todas. Pues bien, este es un vídeo colaborativo entre diferentes canales, el mío que es Javi lo que te digo, y los canales es la Juan Carlos, Chema Cabrera Ortiz, Abacos Abaco, Paco Cable, Manolín Ferraz, Electro Juanyu, Juan Román. Vamos a enseñaros el proyecto favorito de 2018. Bien, yo voy a enseñar el Mendocino, ya que es un proyecto que me gusta mucho porque tiene mucha inercia, podemos ponerle bastantes cosas, ¿no? Esto lleva el núcleo de aire, el circuito de Bedini, coge unas 3.000 y pico revoluciones, 4.000 revoluciones, tiene un montón de inercia y podemos incluso ponerle un circuito temporizador que vaya conectando y desconectando el sistema y con la inercia que vaya recargando la batería. Bueno, este fue un proyecto del cual pues me gustó mucho hacer tanto el oscilador, ponerle el transformador y con una pila de 3 voltios, pues enciendo una bombilla y me gustó porque funciona. Y además pues es muy chulo porque resulta que podemos hacer oscilar un transformador con 3 voltios y que nos dé pues un voltaje adecuado para encender la bombilla. Me gustó, está muy chulo y me gustó el tema. Este es uno de mis favoritos también porque es una fuente variable de bolsillo, ocupa muy poco, te lo puedes llevar donde quieras, para probar motores, LED, lo que sea. Se puede regular con el potenciómetro del módulo elevador. Lo que lleva solamente una batería 18650 reciclada y un módulo micro USB, ¿vale? Para cargar la batería. Y la verdad que es muy compacto y muy útil. Este es uno. Es el regulador de motores, de iluminación y de cautín. Esta es hasta ahora la herramienta que más me ha gustado que he fabricado, porque le estoy sacando muchísimo partido. Aparte de las medidas de seguridad que contiene y la regulación del voltaje, me sirve para muchísimas cosas que estoy utilizando. Ya sabéis que abajo, en la descripción del vídeo, dejaré el enlace para que visitéis cómo lo hice. Esta herramienta es muy interesante para el taller. Bueno, pues este proyecto que vamos a presentar aquí ahora en este vídeo es un comprobador de servomotores en modo casero. Este sistema está muy muy bien, es uno de los mejores comprobadores que yo he podido hacer y usando el N555 podemos comprobar servomotores de gran potencia. Bueno, pues abajo voy a dejar el enlace por si quieres verlo para ver este vídeo y este proyecto que está muy bien. Mira, os voy a enseñar un proyecto que hice, que estoy muy contento con él. Es un antiguo varial que tenía yo por ahí. Lo he modificado y lo tengo para hacer las pruebas de los motores. Y la prueba que me va muy bien. Os voy a enseñar cómo funciona. Puede funcionar con corriente alterna y corriente continua, como vais a ver. Ahora lo pongo en marcha. Le voy dando al reostato este. Y como veréis, va subiendo el voltaje, igual en la alterna como en continua. Aún no lo tengo terminado del todo, me falta que rematar unas cositas, pero bueno, de momento ya lo puedo ir gastando, puedo trabajar con él. Estoy muy contento con él. Es uno de los trabajos que le puedo sacar mucho partido. Le puse unos enchufes para la alterna, antes que si una batería está descargada o no vale, que si me la tenía que poner 24, 36, 48 voltios. Nada, con esto ya, con esto lo tengo solucionado. Este también es mi favorito, ¿vale? Porque aunque parezca una tontería, tener un buen soporte para poder grabar los tutoriales, ¿vale? Viene muy bien. Y los otros que tenía se me caía para el lado, como lo tocara, me daba un calambre algún motor, se caía. Y aquí podemos ponerlo, se engancha perfectamente, tenemos para ponerle el cable y esto ya de aquí no se cae, por más que lo movamos. Tiene diferentes puntos de ángulo, ¿vale? Para poder grabar y la verdad que estoy muy contento con él. Todos estos proyectos estarán en la descripción del vídeo, en un enlace directo al tutorial paso a paso. Este es mi cargador de baterías casero, regulable en voltaje, con sus conexiones de clema para poder sacar diferentes voltajes, hasta 30 voltios se saca con esta fuente y nos sirve para cargar infinidad de baterías, desde las de móviles hasta las de coche y de moto. Lo bueno de estas fuentes es que nos proporcionan un gran amperaje y la carga de la batería es perfecta. Eso sí, siguiendo las medidas de seguridad oportunas con los diodos de por medio. Bueno, pues esto es una fuente 3 en 1, bueno, 4 en 1. Y bueno, es mi favorito porque
en el cual puedo hacer bastantes cosas y me viene muy bien, la utilizo bastante, como podéis comprobar ahí, tiene sus cositas. Y bueno, si queréis ver cómo la hice, en la descripción de este vídeo está el enlace a esta fuente de alimentación. Aquí tengo otro proyecto, el cual pues he modificado un transformador con un oscilador y bueno, puedo sacar con él 200, arrancar una bombilla prácticamente con una pila de 3 voltios, como estáis viendo. Un proyecto pues que me gustó mucho, pues aprender cómo se transformaba el transformador de ferritas magnéticas. Y bueno, me encantó, es un proyecto que me ha encantado. Muy buen proyecto este, para que veáis. Está estupendo. Bueno, pues aquí presentamos un otro proyecto que está muy muy bien. Es iluminación para personas que tengan poca luz en casa. Entonces aquí usamos una bombilla, pero esta bombilla es de 12 vatios y 12 voltios. En vez de ser a 220 o a 125, esta bombilla funciona a 12 voltios. La intensidad, perfecto, se le carga por aquí. Y dura mínimo unas 5 horas funcionando con 12 vatios de iluminación. Perfecto para personas que no tengan luz. Si quieres verlo, pues abajo voy a dejar el enlace de este vídeo. Bueno, este también es mi favorito. Es una desbobinadora de estaño, ¿vale? Que preparé. Y me viene muy bien porque cuando tengo las manos ocupadas, pues puedo dar con el botón, en la mano que tenga el soldador, darle. Y bueno, me va sacando el estaño automáticamente. Por eso también es uno de mis favoritos. Podéis ver cómo lo hice en la descripción del vídeo, que está el enlace, ¿vale? De bobinadora de estaño. Bueno, pues este es el proyecto que más me gusta, uno de los que más me gusta, al ser un inversor súper barato y hecho en casa. Esto funciona la mar de bien y es súper barato. Esto todo es reciclado, tanto transformador como ventilador, como la caja. Abajo os dejo también el link por si lo quisierais hacer. Mira, os quiero enseñar otro proyecto que también he hecho por aquí. Y mira, también me sirve el Variac para probar estos motores. Esto es un alternador que está modificado a motor. Y yo os quiero enseñar cómo funciona. Vamos a poner en marcha el Variac. Ahí lo tenéis. Esto es. Ahora hace mucho ruido, pero bueno, ya está reparado, que ya se han cambiado los rodamientos y nada, y ahora está perfecto. Ahora que aquí relacionamos los rodamientos un poquito y yo ya reparo hasta el alternador y ahora ya está perfecto. Este es otro de los proyectos que también me ha gustado mucho hacerlo porque me resulta muy práctico. Es una bobinadora, funciona con Arduino como cuenta vuelta. También le añadí en otro vídeo que podréis ver en mi canal para regularle la velocidad. En fin, que me ayuda mucho en la construcción de bobinas y de transformadores para los distintos proyectos. Abajo también os dejaré el link, si alguien lo necesitará de hacer. Bueno, pues este proyecto para mí es uno de los mejores que yo he podido hacer en el año 2018, el año pasado, ya que lo hicimos a último de año, pero este es un soldador de los mejores que hay ahora mismo, porque lo podemos llevar en cualquier parte, cualquier sitio, y el coste pues es súper barato. Luego la ventaja que tiene es que está operativo en muy pocos segundos, podemos hacer cualquier tipo de soldadura en muy poco corto tiempo. Ahí ya está operativo. Estamos calentando el estaño y este para mí ha sido uno de los mejores proyectos que he realizado en el año 2018. Este soldado de estaño casero. Abajo voy a dar el enlace del vídeo para que podáis verlo cómo se hace o cómo se monta. Bueno, este es uno de mis favoritos porque bueno, salió bien a la primera, voló y es muy sencillo de hacer. Y como vemos aquí tiene el motor aquí atrás, arriba. Va perfecto, aunque tiene un poco de caída, porque
no regulé los trimmers, pero vuela perfecto, tiene una fuerza increíble. La envergadura es de 1,50, ¿vale? Tiene 75 cada ala y está perfecto, estoy muy contento con él. Bueno, aquí tengo otro proyecto que también me gustó mucho, este Bedini, ¿ven? Como se ve, pues este Bedini lo puse, es un proyecto que también me gustó mucho y lo puse para cargar baterías. Está estupendo, funciona perfectamente y lo tengo trabajando, pues, y me gustó el proyecto, porque fue un proyecto que me ayudó mucho a resolver la papeleta de las pilas. Mira, esto es después de reparar el alternador, convertirlo a motor. Bueno, ya está aquí montado, como veis, lo estáis viendo aquí en el cuarto, este pequeñito, ¿ves? Me falta acabarlo y nada, es lo que os enseño en el vídeo, cómo reformar o transformar un alternador en motor. Aquí ya está preparado ya para terminarlo y ponerlo en marcha. Esta es la batería que se hizo con lejía, agua y agua oxigenada, la cual la hemos sometido a estado de congelación, de temperaturas altas, de calor también, y al final se ha establecido en ese voltaje. Ahora vamos a ver cómo sigue reaccionando. Y aquí tenemos el último, el multímetro. Pero este, diréis, ¿qué ha hecho? Pues colocar un botón y unas luces LED para iluminar el LED de la pantalla LCD. Es muy útil para lugares que no veamos bien y nos viene de perlas. Es muy sencillo. Abajo ya sabéis que dejaré el enlace de la descripción del vídeo de cómo lo hice. Bueno, espero que os haya gustado todos los vídeos de todos mis compañeros. Como habéis visto, son proyectos muy interesantes y tienen cosas muy buenas. No olvidéis visitar sus canales, suscribiros, que es gratis. Y darle like. Y hasta luego, chavales.